El Ministerio de Salud aprobó la ocupación máxima de los sistemas de transporte masivo hasta un 50%. En el caso del transporte intermunicipal y departamental, se exige una planeación que sea rigurosa de la ruta. En los trenes, telecabinas, buses y tranvías del Metro de Medellín ya se empezó a aplicar la nueva normatividad que permite ocupación de hasta un 50%. Seguiremos operando con el 100% de nuestra flota disponible y con solo el 50% de su ocupación, garantizando estas medidas para evitar el contagio de nuestros viajeros. A pesar que el Ministerio de Salud publicó la nueva resolución con el límite de ocupación, esta no aplica para el transporte metropolitano que no haga parte del sistema de transporte público masivo, los cuales deben seguir operando con el 35%. Hemos manifestado al Gobierno Nacional la necesidad que también se permita el incremento del aforo para el transporte colectivo. En el caso del transporte público intermunicipal e interdepartamental, el nuevo protocolo exige planificación de rutas que permita hacer paradas de por lo menos cada 3 horas para hacer uso de baños y verificar que estén dotados de productos de aseo personal.